Che, ¿Y vos hiciste la caminata o fuiste solamente a poner todo este cuerpo ahí? No, estaba... no me llegué a cambiar y estaba con zapatos. Estaba difícil hacerlo, ya. pero te vamos a mostrar toda la cobertura de lo que fue la caminata solidaria acá la camina. El motivo de la convocatoria, en primer lugar, fue... Hoy estamos cumpliendo el primer aniversario de la fusión de dos cadenas como son eh, Marriott y Starwood para conformar una gran cadena hotelera eh, como lo es Marriott International, con 5.700 hoteles. La idea básicamente fue eh, organizar una caminata y darle un tinte solidario eh, para que puedan participar no solamente los colaboradores del hotel, sino también eh, nuestros huéspedes, nuestros clientes y vecinos salteños. O sea, el evento Marriott lo realiza a nivel mundial. El evento se está realizando eh, a nivel Caribe y Latinoamérica, por eso el nombre Cala. Bueno, fue una caminata entonces en donde eh, para participar había que traer un alimento. Así es, en, con la idea de colaborar con el Banco de Alimentos Salta. Les pedimos a quienes participen o participaban que nos traigan un paquete de fideos en este caso y la verdad que estamos muy contentos con, con la recaudación, con la convocatoria, porque pasamos un momento increíble, caminamos hasta el Cerro San Bernardo por las escalinatas y de vuelta y bueno, el día espectacular nos acompañó. La recaudación fue muy buena y creo que lo más satisfactorio es el hecho de que la gente colabore. Y, y pasamos este, un momento realmente muy lindo con una actividad saludable y al aire libre. Contanos un poco cómo fue este evento y cuánto se recaudó. Bueno, eh, nosotros hace varios años que ya. El, el Hotel Sheraton nos invita a que seamos beneficiarios de sus eventos solidarios. Este año se hizo la caminata, la entrada era eh, fideos para el Banco de Alimentos, se recaudaron 87 kilos que van a ser entregados en los comedores que son beneficiarios nuestros. Bueno, contanos un poco de qué forma se puede colaborar con el Banco de Alimentos de Salta. Bueno, nosotros, eh, como el nombre lo indica, nos dedicamos a recaudar alimentos para mejorar la alimentación en los niños con riesgo alimentario. Lo que principalmente necesitamos son alimentos. Este, el que quiera se puede comunicar a través de nuestra página. Ya sea empresas, personas físicas, eh, el que quiera. O sea, los encuentran en Facebook en, y en una página. Y en la página que es bancoalimentosalta.org.ar, sí.